amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro hogar. Yo soy Sandy, él es Fercho, mi esposo, y en el día de hoy queremos compartir con ustedes la transformación total de esta habitación. Así que anímese, queremos ser de inspiración para sus proyectos. Vean el video hasta el final y regálenos un like. Vamos a comenzar. Antes de comenzar los proyectos, siempre me gusta enseñarles cómo estaba la habitación antes. Así la tenía mi hijo hace como unos 2 años. Después la arreglamos así para las visitas. Entonces, ahora vamos a hacerle la remodelación completa y empezamos poniendo una puerta nueva, amigos, porque las puertas estaban dañadas, estaban muy viejitas también, así que quisimos modernizarla un poco. Y compramos esta en Home Depot. Estas puertas vienen con sus marcos de la puerta y también el marco de adentro y el marco de afuera. Lo único que esta puerta no está pintada, si ustedes ven, está como de un color amarillento. Entonces, para ponerla, hay que ponerla completa con marco y puerta para que quede nivelada, bien ajustada, que quede a la medida bien. Pero después mi esposo quitó la puerta para pintarla afuera en el patio. La pintó de color blanco y después volvió y la instaló y ya así fue más fácil porque ya estaba todo puesto. Y también, amigos, le pusimos su chapa. Esta chapa fue de las mismas que compramos para las otras habitaciones. Yo les dejo los enlaces aquí abajito en la cajita de descripción. Ahora sí, amigos, a remover todo lo que nos falta. En realidad, amigos, aquí ustedes van a ver que estamos con diferente ropa casi todas las veces porque hicimos el proyecto poco a poco. Cuando teníamos tiempito, hacíamos un poquitico cada día. Así que nos tomó un poquito más de tiempo porque estábamos haciendo otras actividades. Pero lo más importante, como yo les digo siempre, es la preparación para que no manches otras cosas, no manches el piso y así el trabajo te quedará más nítido y más profesional. Vamos a usar esta pintura de la marca Behr. Es una pintura de color blanco, pero me encanta porque no tiene mucho olor. El olor no es tan fuerte. Vamos a pintar el techo de color blanco. En realidad, esta terminación del techo ya no se está usando, pero está en muy buenas condiciones, así que nos pareció innecesario hacer el cambio de la textura, simplemente lo pintamos. Una vez pintado el techo, entonces mi esposo puso el ventilador para que se secara la otra pintura y esa pared la habíamos pintado de color gris oscuro cuando mi hijo estaba aquí porque él le encantaba ese color, así que vamos a pintarla de blanco. Ese no va a ser el color definitivo, pero para que no se nos gaste tanto la pintura que queremos poner y como es tan oscuro, entonces vamos a darle el color blanco primero. Y ahora sí, aquí les voy a enseñar también de la misma marca Behr, el color que voy a usar se llama Carefree Sky, es un color azul cielo, un azul clarito, entonces aquí les dejo el número y todo por si tú quieres este mismo color. Al principio que empezamos a pintar, queríamos pintar solamente una pared. Después decidimos pintar 2 paredes, pero a la final, amigos, entonces nos encantó tanto este color. Queríamos un color así como fresco, un color como tranquilizante. Recuerden que los colores cambian el estado de ánimo y cambia el ambiente en una habitación. Y queríamos así como que se sintiera paz, frescura. Los colores morados claritos y los azules dan así como ese efecto, así que decidimos pintar toda la habitación completa. A este color también le dicen baby blue, que es casi el mismo tono, tal vez un poquito más clarito. Ustedes aquí en el video de vez en cuando de pronto lo van a ver un poco más oscuro o otras veces un poco más claro, dependiendo del sol que entre, porque en esta habitación entra mucha luz y a veces mucho sol. Muchas veces, amigos, me preguntan, Sandy, ¿por qué pintar las paredes y el techo? Y la verdad que las pinturas protegen cualquier vivienda. Una buena capa de pintura previene el deterioro del exterior o el interior de la casa. Compramos estas molduras que tienen un diseño muy bonito y estas las queremos, amigos, para poner molduras en la parte de arriba del techo, donde termina el color azul y donde se une con el techo.
nos parece que queda muy bonito, muy elegante. Esto se lo habíamos puesto a las otras habitaciones, pero a esta habitación nunca la habíamos puesto. Y en realidad lo que tienes que hacer es comprar las molduras y hacerle los cortes en ángulo. Después le pones un poquito de caulking para que quede bien bonito, como bien rellenito los huecos. Y mira cómo queda ya el resultado final aquí en la parte de arriba. Después entonces removimos las persianas. Estas estaban ya un poco amarillentas y viejas. Y compramos estas en Home Depot. Estas son unas persianas de tela como estilo acordeón, pero me gustan porque no bloquean la luz completamente, sino que deja traspasar un poquitico la luz. A mí me encanta la luz natural y que se vean las habitaciones claras porque se ven más bonitas y grandes. Estos tipos de persianas son fáciles de instalar porque ellos traen tres ganchitos que se le ponen en la parte de arriba de la ventana y allí puedes colgar fácilmente ya la persiana. Y otra cosa muy buena es que no trae un cordón ni nada para subir y bajar, solamente lo bajas así manualmente y lo subes, o si no, a veces traen control. También usando unos pedazos de madera, mi esposo hizo un marco para instalarlo también en la ventana. Esto agranda la ventana y se ve muy bonito también. Aunque tú quieras ponerles cortinas, de todas maneras el marco añade elegancia a la habitación. Ya después como de unos 3 o 4 días pusimos las tapitas del enchufe, porque muchas veces no nos esperamos, lo ponemos muy rápido y para cuando quieras volverlos a pintar, a veces estas tapitas se pegan y es más difícil. Después pasé un poco la aspiradora porque siempre sale mucho polvito, entrando y saliendo uno, entra mucha basura. Y también le di su buena trapeada para así poder poner entonces los muebles. Pero antes quería enseñarles esta cama. Esta cama es la que nosotros teníamos anteriormente y la queremos mucho. Es una cama muy fuerte. No quisimos regalarla ni deshacernos de ella, pero queremos modernizarla un poco. Y para ello entonces le quitamos estas puntas que tenía en la parte de la cabecera y también en la parte de abajo de la cama. Y como quedó así con estos huequitos, entonces mi esposo cortó 4 maderas más o menos al mismo tamaño y las pegó con el pegamento de madera, pero también usó clavos para ponérselos y que quedara bien pegado, bien fuerte. Y para actualizar la cama un poquito más, entonces la vamos a pintar. Vamos a usar esta pintura que es la misma Behr en color blanco, pero esta sí es para madera, para metal, para los marcos y también para el gabinete. Es de color blanco puro. Mi esposo empezó pintando las partes laterales de la cama. En realidad está usando la pistola para pintar. Y la principal ventaja de usar una pistola es que es mucho más rápido, es más ágil, te acelera un poquitico más el tiempo y aparte que la pistola, como que la pintura entra en las partes así como más profundas. Esta cama es de un estilo antiguo y tiene un poco detallado en la parte de arriba, y si uno lo hiciera con una brocha o con un rodillo es un poco más difícil, aunque también se puede hacer si eres delicado. Puedes hacerlo con mucha paciencia. Y mi esposo usó la misma técnica de siempre: limpiar bien la cama, usar la lija líquida o usar una lija, después limpiarla bien, dejar que se secara y ya ponerle un primer y luego la pintura, pero esta pintura ya traía el primer o la base. Ahora sí, amigos, vamos a armar la cama, pero si tú tienes una cama antigua, no la regales ni la botes, trata de hacerle algún cambio para que la conserves. De verdad que aunque es la misma cama, quedó muy diferente, el color ayuda mucho. No solamente blanco, la puedes pintar de color cremita, un color más oscurito, más khaki, o si no gris, también se ven muy bonitas. Bueno amigos, por fin ya se llegó el día de la decoración, que es lo que más te gusta a ti y a mí también. Así que vamos a tender la cama y a decorar. Casi siempre me gusta proteger los colchones y siempre uso estos tipos de cubierta que son de algodón, un poquito acolchonados. Este ya es viejito, pero lo compré ya hace tiempo en la tienda Ross. Me encanta que sean de algodón y que sea del mismo tamaño del colchón.
Como cubierta voy a usar esta. Inicialmente había comprado una de color gris clarito, pero no me salía con la habitación, así que lo cambié por esta, que es de una tela coarrugada en color blanco. Este lo compré en la tienda TJ Maxx, pero me encantó porque es un set de 10 piezas. Este trae la sábana, la sobresábana, las funditas y aparte el cubrecama, dos funditas principales, las partes de adelante, más tres cojines. Así que me pareció muy bien. Es de algodón, está súper suavecito, muy confortable. Todo el set es de color blanco, lo único que las sábanas son blancas con un poco de gris. Estos son los tres cojines que trae el set, pero solamente le voy a poner uno, porque voy a poner, amigos, estos cojines para que le den vida. Estos son como imitación piel, son como de una cuerina, un vinilo parecido a la piel. Están súper lindos, yo los hice. Yo aquí tengo varias ideas en el canal de cómo los pueden hacer sin cremallera y son súper fáciles. Y también con la silicona caliente o con el pegamento de tela. Aquí para el lado de la cama sobre la pared pondré este espejo redondo de mimbre. Yo se los enseñé en el video de compras de decoración, pero yo les dejo el video al final por si tú quieres ver dónde lo compré y los precios. En esta cajita viene una lámpara y es muy fácil de armar. La lámpara tiene tres partes, las tres patas y una base. Las patas y la base son de madera natural. Las tres paticas las puedes añadir a la base con tres tornillos. La parte de la pantalla viene doblada, pero es muy fácil de armar también. Esta trae dos aros, uno de los aros es diferente, con un arito más pequeño. Y lo que tienes que hacer es poner los aros a la misma vez desde la parte del borde de la pantalla. La pantalla tiene como unos clips que tú vas enrollando y ya va dándole la figura de la pantalla. Y al final tiene un velcro para unir un lado con el otro. Y miren, amigos, qué linda queda. Por eso fue una de las razones que puse un poquito más alto el espejo, para que se pudiera apreciar bien acá la lámpara e igualmente el espejo. También pondré sobre la mesita de noche esta planta. Quiero darle un estilo boho a esta habitación. Aquí en el otro lado también voy a poner un espejo de los mismos, pero los quise poner también altos, amigos, porque la cabecera de la cama es alta. Para las personas que no saben, estas mesitas de noche fue una renovación que hicimos aquí en el canal también. Yo les dejo ese video, pero muy fácil de hacerlo para que las puedan modernizar. Entonces, ahí pondré también la misma lamparita. Este es un portavaso, lo hice aquí para el canal con otras ideas que les quiero sacar pronto. Y en realidad lo voy a usar para poner una velita. Simplemente, amigos, como decoración. Y ya voy a dejar las mesitas de noche así, un poquito libre a estos lados, porque si uno quiere leer un libro, poner un libro ahí, o poner el teléfono, o eso, pues ya tiene suficiente espacio. Cama, una cobijita que no puede faltar. También a un ladito esta bandeja de yute. Esta también la hice aquí, todavía no les he sacado el video, pero pronto se lo saco. Con unas flores
y una basecita en color negro, una velita, esto es solamente decorativo, amigos, pero está usada, entonces se ve todavía más bonita. También voy a poner este otro, mira qué lindo. Este se puede colgar en la pared, en una repisa, sino que yo lo quiero poner así, aquí a un lado, y esta parte de las cuerditas, así. También pondré estas bolitas decorativas que son muy lindas para poner en cualquier decoración, bandeja, jarrones, se ve súper lindo. En esta pared que queda a un lado de la ventana pondré esta repisa. Esta es una repisa redonda que hicimos aquí en el canal la semana pasada. En la primera repisa pondré estas plantitas, son tres de ellas y vienen así en una canastica como de alambre. Está súper lindo esto. La de la mitad es de la plantita esta de lavanda. Y en el de abajo quiero poner este anuncio que dice que seas maravilloso, amoroso, fuerte, feliz, sin egoísmo, agradecido y bondadoso. Tiene un mensaje súper precioso. Y aquí a un ladito voy a poner de las mismas plantas que puse ahí en la mesita de noche con la base en color dorado. Por último, aquí en esta esquina pondré esta canasta para poner los otros cojines que traía también el cubrecama. Mira, o para tirar ahí los cojines también en la noche cuando uno se vaya a acostar y que le estorben, se pueden poner aquí. En la pared que queda frente a la cama pusimos este soporte de pared que es para el televisor. Este lo compramos en la tienda Home Depot y pusimos allí un televisor que ya lo teníamos, pero lo teníamos en una mesita. No queríamos ponerlo en ninguna mesa ni nada para que así la habitación se viera más cómoda, no estorbara y se sintiera un poco más grande. Bueno amigos, muchísimas gracias por haber visto el video hasta el final. Quiero ser inspiración para tu decoración, así que no te pierdas los siguientes videos porque les voy a traer muchas ideas para que decores tu hogar. Así es de que recuerda regalarme un like antes de irte. Besitos a todos y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!